dentro de 5 minutos estaremos en el lugar donde comemos. Eso espero, Toño, porque ya sabes que es bastante riesgoso hacer traslados y entregas a esta hora. No se preocupe, jefe, todo se trae bien, ya verá. Está bien, por el momento vayan todos preparados. Sí, jefe. Sí, jefe. Gracias a Dios nos está haciendo buen día, Kaibil. Así es, Abel. Espero que siga así hasta la hora que nos vayamos. Ya ves que ayer nos mojamos un poco. Ah, pero te fuiste a quitar el frío con Valeria. No es lo que pensás, solo somos amigos. Amigos era. Baje toda la mercancía. No vayan a dejar ni un solo costal. Ahora carguen con todo y síganme. Siempre alerta por cualquier cosa. No se preocupe, jefe, siempre ojo al Cristo. ¿Y cómo te va con Mariluz? Bien. Bien, bien. Sí, bien. Hasta me dijo que nos casemos. ¿Y vos qué pensaste de eso? Que estoy muy joven para casarme. Muy joven será mi coyote, si hasta allá te va a dejar el tren. ¿Y vos qué alegas? ¿Acaso ya te casaste con Valeria? Ah, pero ya casi vivimos juntos. Ah, pero no es lo mismo. Pero ya casi. ¿Qué huele, mi güero? Veo que no te costó nada encontrar el lugar. La verdad, un poco. Pero Toño es muy buen rastreador. Ya me di cuenta, no se desviaron ni un solo centímetro del lugar. Lo que pasa es que aquel anduvo trabajando por todos estos lugares, juntamente con la ley, como tú dices. Hablando de la ley, después de que te entregue el dinero, te mostraré algo. Toño, mostrarle el producto a mi amigo Memo. Sí, señor. Buenísima, como siempre. Ya sabes, yo nunca te fallo. Porfirio, no hay necesidad de revisar. Entrégales el dinero. Toma, mi gallo. Cuéntalo si quieres. No es necesario. Entre nosotros no debe existir esto. Ah, antes de que se me olvide. Pancho, tráeme el sobre que tienes en tu mochila. Aquí está, jefe. Gracias, Pancho. Mira, te voy a mostrar algo. Mira, mi güero, para la próxima vez que contrates a alguien, ten mucho cuidado. Toño, desármalo. ¿Qué le dijiste a los soldados, conejo cerote? No, jefe, yo no le dije nada. Prepárate la cámara, Lago. No te pierdas ni un detalle. ¿Qué mierdas le dijiste al ejército, conejo hijo de puta? Por Dios, jefe, que no les dije nada. Se lo juro por mi madrecita. ¿Y estas mierdas qué son? Escuchen, esos fueron disparos. Sí, han de andar cazando por ahí. Pero tantos. Así lo hacen, cuando tienen dinero, gastan munición por gusto. Tal vez sí, tenés razón. Bueno, recojamos todo y nos vamos de aquí, si no nos vamos a mojar igual que ayer. Esto que quede de ejemplo para todos. Entre nosotros no debe de haber traición. Ahora recojan esa mierda y tírenlo al río. Thank you.
agradezco, Memo. Estaremos en comunicación en la próxima entrega. Claro que sí. Nos vemos pronto. Te cuidas, Toño. Vámonos, Michelle. ¿Qué cantidad hay que trabajar ahí? Son como 20 tareas. ¿Está bien? No es mucho. Pero nos tiene que confirmar don Rodrigo en esta semana. Ah, bueno, está bien. Busca y Bill, ahorita que me acordé, mañana no voy a poder ir. ¿Y por qué? Lo que pasa es que tengo que ir al pueblón. Entonces, te voy a mandar a mi tío Poncho para que me vaya a cubrir el día. De acuerdo. Bueno, ¿está bien? Va, está bien. ¿Vos y Chalío? Chalío, ahorita lo llamo. ¡Chalío! ¡Pase, ahorita lo alcanzo! De acuerdo, que nos alcance. Pero ponete la camisa vos, porque se te va a resfriar la leche. Bueno, ahorita me la pongo, pero vámonos, que nos vamos, alcance. Vamos, nos alcance, Chalío. ¿Ya se deshicieron del cadáver, muchachos? Sí, jefe. Ya lo hicimos como usted lo ordenó. Bien. Entonces, largámonos de este lugar. ¡Deténganse! ¿Qué pasa? Esperemos que crucen esos pistoleros. Seguro esos fueron los que hicieron los disparos. Tal vez sí fueron ellos, pero ¿saber a qué? Esos han de ser narcos o contrabandistas. Más seguro lo primero, Chalío. Esperemos que crucen y después nosotros cruzamos el río. ¿Cuántos tacos me pidió, señor? 4 porciones y 4 cervezas. ¿Solamente? Sí, solamente. No vayan a tomar mucho hoy, ya que mañana tienen que trabajar. Solamente un par para no perder la costumbre. Eso espero a ver, porque después te cuesta mucho. No, Valeria, porque entre más sobrios lleguemos a trabajar, más temprano salimos. Eso está bueno. Por el momento solo esto. Si necesitamos algo más, la llamamos. Gracias. Bueno, comamos. Mucho gusto saludarlo, mi teniente. Muchas gracias. Para mí también es grato volver a verte. Gracias. Es un gusto, joven. Es un gusto, señoritas. Para nosotros también es un honor, teniente. Bueno, jóvenes y señoritas, con su permiso. Gracias. Mismo de siempre, muñeca, una botella de whisky. ¿Y de comer? Solamente la botella de whisky y 2 sodas.
tipos que vimos en el carro, vamos a ver. Sí, ese tipo es, yo digo que ha de ser pesado. Yo digo que sí, porque hasta con guardaespaldas viene, mira. Y solo babosadas, es que ni el teniente saludó. Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué van a hacer este fin de semana? No sé, ¿por qué? Para invitarlas a bailar. ¿Y a dónde? Ah, yo digo que a los cocorocos. Claro, así bailamos toda la noche. Sí. Yo sí voy a ver. Bueno, si vas tú, yo también. Entonces vamos. ¿Vamos? Vamos. Chimbombo, ¿por qué no vas a echar un óbser a la orilla del río? Como usted mande, jefe. Con mucho cuidado, Chimbombo. No se preocupe, jefe. Recojamos todo, muchacho. ¿Me quieres hacer algo, Caibil? Las 4 de la tarde. Pero la cosecha de hoy sí la vamos a dejar aquí. Sí, solo juntémosla bien y mañana que traigamos el pick-up, la recogemos y nos la llevamos. ¿Será que no va a estar mañana crecido el río? Bien, pero aunque se moje, no hay ningún problema. Jefe, jefe, se aproxima una patrulla militar a unos 200 metros. ¿Estás seguro que vienen en esa dirección? Sí, jefe, ¿vienen hacia qué? Rápido, escondan todo en el buzón. Agarren las demás armas para despistar al enemigo. Jefe, aquí hay 3 escopetas. Agarra una con corneto y cholopo. ¿Ya guardaron todo, verdad, jefe? Sí, Toño. Entonces voy a cerrar el buzón. Dejarlo lo mejor que se pueda. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, oficial. ¿Qué hacen por estos lugares? Andamos cazando, mi teniente. ¿Cazando avionetas o cazando lanchas a la orilla del río? Mire, mi teniente, media vez no tenga pruebas, no nos puede acusar. Escuche bien, mi amigo. Espero no tenerlas algún día. Ándese con cuidado, mi teniente, con lo que dice. Tranquilo, muchachos. Al teniente le ha de haber afectado el sol que ha llevado todo el día. Usted también tenga cuidado con lo que dice, amigo. La selva es una bóveda gigante en la que estamos acostumbrados a vivir. Sargento, continuemos con nuestro trabajo. Como usted lo ordene, mi teniente. Muchachos, ya escucharon al teniente. ¡Vámonos!
Yo creo que por el momento todo marcha bien, mi teniente. Pero no hay que quitarle la vista encima a esos cabrones porque no creo que anden haciendo nada bueno. Yo también pienso lo mismo, mi teniente. Por supuesto, sargento, por supuesto. ¿Ahora qué hacemos, mi teniente? En marcha, en marcha. ¿Ya escucharon a mi teniente? En marcha. Muchachos, miren lo que hay aquí. ¿Qué fue lo que encontraste? Aquí hay unas armas y unos costales con paquetes. Vamos a ver qué es. Lucha, eso es droga. Mejor no toquen nada. Dejen eso ahí. Ya se imagina que hay gran dineral ahí, va. No, mucha. Puede ser peligroso. No, hombre, ni cuenta se van a dar. Es cierto. Por esta zona se encuentran muchos traficantes de esto. Y si no encuentran nada, van a pensar que otros narcos se lo llevaron. Bueno. Ustedes ya están bastante grandecitos. Ya saben lo que hacen. Vos, Abel, no vayas a agarrar nada de los costales. No tengas pena, Caibil. Yo solo me voy a llevar esta mochila, ya que mira, aquí hay una bonita cámara digital. Espero no te vayas a comprometer con esa cámara. Y de paso, me vayas a comprometer a mí. Agarremos todo lo que nos vamos a llevar y larguémonos de aquí. Bueno, ese ya es problema de cada uno. Vámonos, Abel. Yo, mi güero, todo se encuentra en calma, ¿verdad, carnal? Así es, mi brother. Dejé a Chimbombo y a Corneto en la orilla del río, con un radio de comunicación cada uno. Esa idea me gusta. Espero que estén bien atentos, ya que no quiero ninguna sorpresa. Para que estés más tranquilo, les voy a echar una llamada. Chimbombo, 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 cambio. Adelante, adelante, jefe. ¿Cómo se encuentra todo en tu patio? Todo mi patio se encuentra limpio, cambio. Aquí, Corneto, en mi patio todo se encuentra limpio también. Cambio. Enterado. Siempre listos con las escobas por si cae alguna basura. Cambio y fuera. Enterado. Cambio y fuera. Copiado. Cambio y fuera. Convencido, ¿verdad, primo? Convencido, primo. Toño, abrí el buzón y entregarle la mercancía a Memo. Sí, jefe. Jefe, jefe. Los costales de mercancía no están en... ¿Qué decís? ¡Mierda! 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 ¿Qué sucede, güero? ¿Qué pasa, Carmen? ¡Esos hijos de puta se llevaron la mercancía! Jefe, esos no fueron los cookies, sino se hubieran llevado las armas. Tenés razón, Toño. Ellos no han de haber sido. ¿Pero quiénes serían? Toño, ¿también se llevaron la mochila? Sí, jefe, tenía miedo que nos fueran a registrar. ¡Imbécil! Ahí están las fotografías y la cámara digital. ¿Qué es lo que estás diciendo, güero? Sí, Memo. También vos estás en esas fotos. ¿Pero cómo chingados? ¿Tú? Tranquilo, Memo, tranquilo. Vamos a recuperar esas fotografías. Está bueno, güey. Pero recuerda que con uno que caiga, nos chingamos todos. No te preocupes, que yo me voy a encargar de eso, ya que estoy seguro que no fueron los militares. En eso tiene razón, jefe.
ya que aquí no hay una huella de bota militar. Entonces, tuvo que haber sido gente particular. No te preocupes, yo me encargo del asunto. De todos modos, si necesitas mi ayuda, échame un cablazo, que yo vendré inmediatamente a ayudarte. Al fin. ¿Sobre qué, amor? De lo que hemos estado platicando. Ah, ¿y no te dije que solo iba a reunir unos centavos, pues? ¿Y todavía sigues con la idea de que nos vayamos de aquí? Sí, quiero que nos vayamos a otro lugar, a poner algún negocito y empezar de nuevo. Bueno, en eso tienes razón. Ya estando los dos solitos te darás cuenta de la clase de mujer que soy. Sí, amor. Yo sé que eres una buena mujer. ¿Por qué no le prestas dinero a Abel? Ay, mamaita. Abel está más jodido que yo. ¿Por qué dices eso? ¿No te ha contado nada Valeria? ¿Contarme qué? Sí, Valeria me contó que Abel le enseñó un montón de dinero y parece que son dólares. ¿Qué decís? Abel le dijo que ese dinero estaba en la selva. Ese dinero ha de haber estado junto con los costales. ¿Qué pasa? Vamos, tengo que hablar con Abel. ¡Me lleva la chingada! ¿Qué te sucede, Abel? No te preocupes, no es nada. ¿Estás seguro? Sí, solo hazme un favor. Alcánzame una camisa. Aquí la tienes. Jefe, me cae mal un contacto que tengo en el pueblo. Dice que un tal Poncho le ofrecieron unos paquetes que se encontró en el monte. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, jefe, incluso le dijo si está interesado se lo deja a mitad de precio. ¿Es de confianza ese tu cuate? Sí, jefe. Entonces escucha bien lo que le vas a decir. Decirle que le llame y que llegue dentro de una hora a la ceiba. Pero que no le diga que el negocio es con nosotros. Está bien, jefe. Nosotros nos vamos a encargar del corte y después le mando su comisión. No se preocupe, jefe, así lo haré. ¡Chimbombo! Sí, jefe. Decirle a Toño que prepare a los muchachos, porque tenemos trabajo que hacer. Como usted lo ordene, jefe. ¿Y Abel dónde está? Salió, fue a la casa de Chalío. ¿Hace cuánto? Es cosa de una hora. ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿No viste si llevaba algo?
No, solo me pidió una camisa y vi que metió unas cosas a la mochila y se las llevó. ¿Y el dinero también se lo llevó? Supongo que sí. De haberlo hecho, me hubiera dicho algo. Tú te quedas aquí en la casa por si regresa a ver y me avisas inmediatamente. Tú, Mariluz, te vas para la casa. Mientras yo voy a ir a la casa de Charlie a buscar a ver. Vamos. ¡Solo decime dónde están las fotos! ¿De qué fotos estás hablando? ¡De las fotos que estaban en la mochila! No sé de ninguna foto, ni de ninguna mochila. Lo único que me llevé de los paquetes que ya les entregué. ¡Cabrón! Jefe, tal vez está diciendo la verdad. ¿Crees eso? Claro, con todo lo que le hicimos ya nos hubiera dicho dónde están las fotografías. Si querés vivir, solo decime quiénes más andaban con vos. Pero si le digo, me promete que no me hará nada. Está bien. Andaba Abel y Chalío. ¿Y todos se llevaron los paquetes? El único que no se llevó nada fue el jefe de la cuadrilla. ¿Y él cómo se llama? Solo lo conozco por Caibil. Y parece que es hermano de Abel. ¿Y conoces dónde viven? Yo conozco dónde vive el jefe. Parece que es novia de una tal Valeria. Entonces, vamos por él. Toño. Mátalo. No quiero ni un testigo. Sí, jefe. Ahora recojan la mercancía y vamos con los demás. ¡Chalío! 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 ¿Qué te trae por aquí? Busco a Abel. No está aquí. Vino aquí, pero se fue a hacer cosa de un buen rato. ¿Y a dónde fue? Te voy a contar la verdad, ya que esto se está poniendo feo. ¿Qué pasa, Chalío? Dentro de la mochila que Abel se trajo, la cual estaba junto con los costales. Sí, ya sé de qué mochila me estás hablando. No había solo dinero, había otra cosa más. ¿Qué más había? Decímelo de una vez. Había un sobre con fotos muy comprometedoras. ¿Qué tan comprometedoras son? Está esa gente, los dueños de los paquetes y del dinero, ejecutando a varios hombres. Le dije a ver que no se trajera esa mierda. ¿Y qué se hizo? Iba a ir a dejar la mochila en donde la encontramos. ¿Cómo es de burro si esa gente lo encuentran ahí? Lo van a matar. Yo se lo dije, es más, hasta intenté detenerlo, no me hizo caso. ¿Y hace cuánto se fue? Hace más de una hora. Está bien. Iré a buscarlo. Quédate aquí. Por si regresas, ¿eh? Está bien, como vos digas. De acuerdo. Ya les dije que yo no tengo nada. Pero se está diciendo la verdad. Ya les dije que yo no tengo nada. Ya la estamos poniendo fácil. Solo decimos dónde está la mochila con el dinero y las fotografías. Ya les dije que no tengo nada. Pero se está diciendo la verdad, yo no lo volteé. Sé que él me está mintiendo. ¿Por qué dice eso? Porque no encontramos ningún paquete en la casa. Bueno, ya me harté de tantas mierdas. ¡Quieto, maldito perro! ¿Vas a cantar la verdad o esta maldita perra se muere? Está bien, les voy a decir la verdad. Habla rápido porque me pican las manos. La mochila se la dejé a Chalío. ¡Y es donde vive, cabrón! Vive en la salida hacia Ceilán. ¡Espera, que no estás mintiendo! No.
Ahora de castigo, vos te quedas limpiando todo esto. Sacás los tres cadáveres, los metes en el pick-up y los vas a tirar al río. Sí, jefe. Y esto va para todos. El próximo que se descuide, le voy a quitar su arma, se lo voy a meter por el trasero, le voy a disparar y le voy a sacar todas las tripas por la boca. ¡Vámonos! No. No. Se lo dije a la vez que no se trajera esa mochila. Se lo dije. Voy a buscar a Chalino para que me ayude. Lo voy a buscar. Jefe, no encontramos nada. ¿Están seguros de lo que me están diciendo? Sí, jefe. Revisamos toda el área y no está la mochila. Bueno, tenemos que ir al fondo de este asunto. Pero antes tenemos que llamar a Zancudo. Chimbombo, tráeme el radio de comunicación que lo dejé cargando en el dormitorio. Sí, jefe. Pasó a mejor vida. Y todo por una maldita mochila. ¿Y quién le dijo que te dieron mi mercancía? Vos, no me entregas esa maldita mochila. También te vas a morir. Está bien. Te la voy a entregar. Pero primero vas a pagar muy caro la muerte de mi hermano. Me imagino que vos sos el famoso Caimín. Pero su hermano murió por tonto. Y creo que vos sos más listo que él. Espero que vos seas más listo, porque pienso arrancarte diente por diente antes de matarte. Ya dejaste de amenazas y entrégame luego esa mochila. Ya sé que te interesa, pero tengo en mi poder unas fotos que para vos son muy valiosas. Yo también tengo algo que para vos es mucho más preciado que esas fotos y que te quiere saludar. ¡Habla, maldita perra! ¡Mariluz! ¡Mariluz! ¿Estás bien? Ya ves que es un tesoro muy preciado. Te juro que si le haces algo, voy a matarte a pausas. De tus manos está. Así que si quieres volver a verla, nos vemos mañana a la cascada del Chile. Te espero juntamente con los primeros rayos del sol. Está bien. Ahí voy a estar. Eso espero. Chimbombo. Sí, jefe. Comunícate con Memo Carrillo y decirle que necesitamos de su ayuda lo más pronto posible. Como usted mande, jefe.
Espero que no te pases de listo. Espero hayas traído lo que contenía la mochila, especialmente las fotografías. Sí, aquí traigo todo en la mochila. ¿Y qué esperas para dármela? Primero, soltalos a ellos. Primero la mochila, porque quiero asegurarme lo que está dentro de ella. Bueno, ahí te va. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo son imbéciles? Cholopo, Chimbombo, vayan detrás de esos cerotes y si es posible, ¡mátenlos! ¡Sí, jefe! Por ellos, pero trataré de rodearlos. Thank you.
Toño, ¿me escuchas? Cambio. Sí, Memo, te escucho. Cambio. ¿Se encuentra el güero Rodríguez contigo? Sí, Memo, te lo paso. Jefe, es Memo. Sí, Memo, ¿dónde te encontrás? Cambio. Me encuentro rumbo a la presa. Ahorita vamos para allá. Cambio y fuera. De acuerdo. ¿Qué pasó? El chavo logró escapar. ¿Y el otro? Está muerto. Bueno, entonces vamos con Memo. ¡Chalillo! ¡Ahora sí van a saber quién soy yo! Si avanzo, sígueme. Si me detengo, apremiame. Si retrocedo, mátame. ¿Qué pasó, mi güero? Veo que se te están complicando mucho las cosas, ¿eh? La verdad es que se ha complicado un poquito, pero lo voy a resolver con tu ayuda. Claro, para eso estamos los compas. Así es, bueno, muchachos. Le doy $100,000 a quien me traiga ese maldito vivo o muerto. Yo también doy $100,000 a quien lo mate. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, muchachos. La oferta se duplica. Solo recuerden que no es un cuque cualquiera, que la selva la conoce mejor que su casa. Pero ustedes están acostumbrados a vivir en ella. ¡Ahora, vayan por él! ¿Una cerveza, güero? Gracias, Memo, ya que me hacía falta. ¿Tú también, Toño? Gracias, Memo. Toma, tú también. Gracias, jefe. Bueno, pues, digamos salud. Salud.
Para mí vale estos $200,000. Te voy a matar, pero primero me voy a ir con vos. Entonces tuviste que matar al hermano. Se quiso pasar de listo. Eso es lo que lo tiene furioso. Pero muerto el perro, se termina la rabia. Otra cerveza, muchachos. Gracias. Órale. Órale, mi Toño. Órale tú, Porfirio. Bueno, pues, digamos, salud. Por ellas, aunque mal paguen, ¿eh? Jefe, jefe, Chino está muerto. ¿Cómo es posible? Sí, jefe, lo encontramos degollado. Con una chingada. Ese hijo de perra ya me encabronó. Vamos por él.
Está bien. Continuaremos mañana con la búsqueda, ya que está anocheciendo. Y estoy seguro que con esas granadas lo hemos herido. ¡Vamos! ¡Vamos, mi güero! Ah!
Si aquí se nos fumó el desgraciado, aquí también hay que empezar a buscarlo. En eso tenés razón, Toño. Miren, rastros de sangre. Entonces sí logramos acertarle. Sí, jefe, ese maldito está herido. Son puntos a nuestro favor. Continuemos con la búsqueda. ¡Abran bien los ojos y miren hacia los lados! ¡Principalmente hacia el suelo! ¡Vámonos! Estoy cansado, muchachos. ¿Quieren una cerveza? Gracias. A ver, Toño. Gracias. A ver tú, échate una cerveza porque estamos demasiado cansados ahorita. Y hay que seguir buscando a ese cabrón. Toma. Gracias. ¡Granada!
Vaya, qué suerte tengo. Trataré de comunicarme con mis compañeros. Escuchen esos estallidos. Parece que fue aquí cerca. Es cierto, fue aquí cerca. Es en esa dirección. ¡Vamos! ¡Toño! ¡Toño! ¡Me lleva la chingada! Es por demás, güero. Toño está muerto. ¿Ahora qué hacemos? ¡Larguémonos de este lugar! ¡En dirección al río! Así encontraremos la salida. Como tú digas. ¡Pensaste que no te íbamos a encontrar! ¿Pensaste que con nosotros? Ahora te darás cuenta que con nosotros no se juega, cabrón. ¡Vas a pagar por la muerte de todos mis hombres! ¡Cabrón! Okay.
encuentras? Vivo de milagros. Bueno, amor, aquí está lo que te prometí. Y te agradezco, porque verdaderamente me estás mostrando que eres una buena mujer. Gracias, amor.